bendición enviaste a tu pueblo. Shalom Alejem, que la paz esté con ustedes, amados hermanos. Soy la Mora Marina Pérez Rosas, del Ben Midrash El Jaim, de la Congregación Árbol de Vida en Lima, Perú. El día de hoy tengo una clase que hace tiempo que la quería hacer porque hay mucha confusión al respecto. El nombre de la clase que voy a enseñar el día de hoy se trata acerca del nombre de Mashiach. El nombre de Mashiach. ¿Por qué es que quise hacer esta clase? Porque el día de hoy, dentro de la comunidad mesiánica, hay muchas personas que lo llaman al Mesías de diferentes formas. Por ejemplo, la mayoría de las personas conocen el nombre de Yeshua, pero también vemos que hay otras personas, por ejemplo, que lo llaman Yahshua, Yahuwah. Entonces, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia el nombre de nuestro Mashiach? Y de esto es que se trata esta clase. Así que serán las mismas escrituras, como siempre, las escrituras son las que nos enseñan y nos van a mostrar. Ahora, lo que yo voy a mostrarles ahora en las escrituras está en el hebreo, porque es la única forma de poder saber y leer y cómo se pronuncia. Yo sé que muchos de los hermanos no leen hebreo, pero yo los voy a mostrar y después ustedes lo pueden comprobar de repente con una interlineal o comprobar con las mismas letras. Muchos de ustedes conocen las letras hebreas, así que, como siempre digo, serán las mismas escrituras las que nos comprueben, nos enseñen cómo se debe pronunciar el nombre de nuestro amado Mashiach. Así que vamos a empezar leyendo en las Besorá de Matiyahu, que es decir, el Evangelio de Mateo. Vamos a empezar leyendo el capítulo 1. Vamos a leer empezando el verso 18 y vamos a leer hasta el 25, vamos a leer hasta el 25. En la palabra del Eterno dice: Ahora bien, el nacimiento de Yeshua HaMashiach, Yeshua Jesús, el Mesías, fue así: estando desposada su madre Miriam, de repente algunas Biblias seguramente que lo han puesto como María, pero el nombre hebreo es Miriam, es Miriam, dice, con Joseph, con José, antes que se juntaran, fue allá encinta por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y Joseph, José, su marido, que era justo pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. En otras palabras, quería darle carta de divorcio, porque ellos ya estaban casados, aunque todavía no vivían juntos. Esto es una enseñanza preciosa que hay que aprenderlos dentro de cómo es el matrimonio dentro de la cultura hebrea, porque nos ayuda a entender el propósito de Mashiach con su calá, con su novia. Así que pueden buscar muchos estudios, yo sé que hay muchos videos de enseñanza al respecto. Vamos a continuar diciendo, y dice, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor, un Malach Yahweh, se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a Miriam, tu mujer, porque lo engendrado de ella es del Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, dice, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando dice: He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel, que interpretado Dios con nosotros. Así que este pasaje del verso 23 de Emmanuel lo voy a explicar más adelante. Pero acá lo que quiero que es importante que nosotros entendamos es que el mismo ángel le enseña a Joseph, le dice cómo debía llamar al hijo. Y le dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. Claro, nosotros en nuestra Biblia dice Jesús, pero el nombre hebreo es Yeshua. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la clave, se llamará Yeshua porque él salvará. Entonces ahí está la clave para empezar, porque el nombre de Yeshua viene de la raíz hebrea salvar, que es la raíz hebrea Yasha. Y esto es muy importante que nosotros conozcamos, porque es la única forma de poder entender cómo pronunciar y lo que significa el nombre de nuestro amado Mashiach. Así que vamos a leer, le voy a enseñar en el hebreo, como le dije, siempre les pongo las concordancias Strong para que ustedes mismos puedan buscarlo. El Yasha es la raíz del nombre de Yeshua, que significa salvar, rescatar, defender. Como vamos a verlo, por ejemplo, en Éxodo 2.17. Vamos a ver en el libro de Shemot, Éxodo 2.17, donde encontramos ahí esa palabra Yasha. El libro de Éxodo, el capítulo 2, el verso 17. Dice, pero llegaron los pastores y los echaron. Entonces Moisés se levantó a su defensa y abrevó el rebaño de ellas. Yo leo el textual. Yo sé que en otras Biblias posiblemente tengan otra palabra. Pero acá la palabra clave de Yasha es la palabra, se levantó en su defensa.
O las salvó, las rescató. Esa es la palabra yashá, salvar, rescatar. Esa es la palabra. Y después les puse acá en el mismo hebreo, porque yo quiero que, bueno, como les dije, sé que muchos no leen hebreo, pero es importante que puedan, que yo les pueda mostrar lo que yo les estoy diciendo. Ahí es el capítulo 14 del libro de Shemot, del libro de Éxodo, el capítulo 14 y el verso 30. El capítulo 14, el verso 30. Vamos a leer primero en español y después se lo voy a mostrar yo en el hebreo. Dice, la palabra de Dios dice, e Israel vio el gran poder que Yahweh había ejercido contra los egipcios, y el pueblo temió a Yahweh y creyó a Yahweh, su siervo Moisés. Ah, perdón, le dije 30. Vamos a leer el 30. Dice, así salvó, ese es el que está buscando, así salvó a esa Yashá. Dice Yahweh, aquel día Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Así que yo lo voy a mostrar acá en el hebreo. Como le digo, todo lo que está en azul, la clave que yo quiero que vean, que les estoy mostrando, ustedes ven arriba la palabra que dice Yashá, la concordancia es Strong 3467. Y están viendo ahí las letras más o menos para que las puedan reconocer. Y entonces, aquí en este pasaje de Shemot, en el hebreo, dice, Vayosha Adonai Bayom Hahu, Vayosha, y salvó. Esa es la palabra, Yosha, ¿verdad? Como le dije, Yasha es la raíz, pero acá dice, Vayosha, Vayosha Adonai Bayom Hahu, y salvó Adonai en aquel día, dice, Et Yisrael Miyad Misraim, a Israel de la mano de los egipcios. Dice, Vayare Yisrael Et Misraim Met al Sefat Hayam. Dice, y vio Israel a los egipcios muertos a la orilla del mar. Así como ven ahí lo que les estoy poniendo en rojo, ahí está, Vayosha, y salvó. Esa es la palabra clave que nosotros tenemos que entender. Y bueno, hay muchísimos otros pasajes, pero por no hacer la clase tan larga, ¿cómo se llama? Ustedes pueden buscar ahí, le puse la concordancia Strong, ustedes pueden buscarla y van a ver que siempre esa palabra ha sido traducida como salvar, rescatar. Esa es la clave. Ahora, vamos a empezar para poder entender cómo se pronuncia, como dije, el nombre de Mashiach. Vamos a entender algo, que el nombre de Mashiach, Yeshua viene de Yehoshua. ¿Y cómo sabemos eso? Nosotros sabemos que Josué, conocido en español como Josué, es el nombre que tiene el Mesías. Así que vamos a ver en el libro de Bamidbar, el libro de Números, vamos a ver el capítulo 13, vamos a ver algo interesante ahí, Números 13, el verso 16, y dice, estos, Números 13, 16, sí, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a explorar la tierra, dice. Y acá es la segunda parte, que es lo que quiero que se concentren y escuchen. Dice, y a Oseas Ben Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Claro, esto es en español, pero yo se los voy a mostrar en el hebreo y vamos a ver lo que dice. En el hebreo dice, miren, vamos a ver, ahí está. Dice, Vayikra Moshe Lehoshia. Es la primera palabra que están, la que ustedes están viendo ahí, en rojo, dice, Vayikra, dice, y llamó Moshe Lehoshiva, la lámina que está delante del nombre es la preposición a, Hoshia, Hoshea, Hoshea, ese es Osea, ese es el nombre que se llamaba Josué antes, dice, y llamó Moisés Lehoshea a Josué, Bin Nun, hijo de Nun, dice, Yehoshua, es la segunda palabra en rojo que tienen ahí abajo, ahí está, Yehoshua, o sea, quiere decir que Moisés le cambió el nombre a Josué de Josía a Yehoshua, así que esto es muy importante porque ese es el nombre que tenía el Mashiach. Ahora, lo importantísimo que nosotros tenemos que entender es algo, el nombre era Yehoshua, pero para la época del segundo templo, es decir, para la época con el regreso de la cautividad, con Esdras, con Nehemías, el nombre de Yehoshua se acortó y se comenzó a decir Yeshua, Yeshua. Entonces, por eso es que es clave que ustedes entiendan, amados hermanos, porque, como les dije, hay muchas personas que lo llaman al Mashiach de diferentes formas, pero en las mismas escrituras nosotros podemos leer cómo se pronuncia el nombre del Mashiach. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ir, el profeta Nehemías, vamos a ir a Nehemías, vamos a ver el capítulo 8, me parece que sí, vamos a ver. Nehemías, vamos a buscar Nehemías. Le dije capítulo 8, el verso 17. Lo voy a leer en español y después se lo voy a mostrar en hebreo. La palabra dice, y toda la congregación de los que habían retornado del cautiverio hicieron tabernáculos y moraron en los tabernáculos
cosa que los hijos de Israel no habían hecho desde los días de Josué Ben-Nun, y hubo gran alegría. Ahí estamos viendo el nombre de Josué, que hemos visto que es Yehoshua, pero yo le estoy explicando, le estoy diciendo que para esta época ya no se llamaba Yehoshua, sino se había cortado el nombre, se le llamaba Yeshua, y por eso que es importantísimo que nosotros entendamos. Ahora se lo voy a mostrar en el hebreo, para que ustedes lo puedan leer, o por lo menos reconocer las palabras hebreas. ¿Okay? Y la palabra dice, estamos en Nehemiah, que es Nehemías 8:17, dice, Vaya a su hol hakahal, dice, hicieron así toda la congregación, Hashabim min Hashvi Sukkot, la congregación que habían regresado del cautiverio hicieron Sukkot, o sea, tabernáculo, dice, Vayeshbu basukot, dice, y moraron en Sukkot, en tabernáculos, Kilo asu mimei, porque no habían hecho así desde los días de, ahí está en rojo, Yeshua bin Nun, Yeshua. Ahí no dice Yeshua, ni Yehoshua, ni los otros nombres de Yahuwah, como lo llaman al Mesías. Ahí dice, claro, Yeshua. Y sabemos que en la traducción nos han puesto Josué. Yeshua bin Nun, dice, Ken bene Israel, así los hijos de Israel, ad hayom hahu, Batejí Simha Gedolá Meot. Y así hicieron los hijos de Israel, y no habían hecho, como que no habían hecho ese tiempo, y hubo una grande alegría, una gran Gedolá, grande alegría. Simha Gedolá Meot, dice. Vamos a ver, entonces, como estamos viendo, amados hermanos, el nombre es Yeshua. Yeshua. Ahora, ¿por qué es que algunos hermanos, y yo voy a explicar esto porque para aclarar un poco, ¿por qué es que algunos hermanos lo llaman a Yeshua, Yahshua? Y de hecho, la forma que lo escriben, como eso les mostré en la primera, acá dice, ve, Yahshua, le ponen una H después de la A, Yahshua. Pero el nombre que con el hebreo, literalmente, como hemos leído en Nehemías, es Yeshua, como está ahí el segundo nombre. Y hay otros hermanos que lo llaman Yahuwa, ¿no? Pero como ya dije, ya sabemos que se pronuncia Yeshua. Pero ahora voy a explicarles por qué es que los hermanos le ponen Yahshua. ¿Por qué es lo que ellos, qué es lo que están haciendo ellos? Bueno, bien claro, nosotros sabemos que el nombre del Eterno es Yahweh y el diminutivo del nombre del Eterno es Yah. Sabemos por las Escrituras, de hecho, esa palabra Yah está presentada como 49 veces en las Escrituras. Entonces, ellos lo que han hecho, han querido poner dentro del nombre Yeshua el nombre de Yahweh, el diminutivo del nombre del Eterno, Yah. Entonces, pero, amados hermanos, el problema es lo siguiente, que cuando yo hago eso, yo estoy cambiando el significado del nombre. Tiene que entender que el nombre es muy importante en la tradición hebrea. Un nombre enseña cuál es el propósito profético de la persona. Y hay muchos nombres, por ejemplo, al patriarca Abraham. Él se llamaba antes Abram y significa padre exaltado, Abram. Y así todos los nombres están compuestos y tienen significado. El nombre tiene un significado. Y ya sabemos que al Mashiach se le debía llamar Yeshua porque esa varía, y hemos visto que la raíz es Yasha. Pero ahora, como yo le estoy diciendo, voy a explicarles por qué estos hermanos, los hermanos que lo llaman Yeshua, de dónde están sacando esta idea. Esto es lo que ellos han hecho. Ellos están poniendo Yeshua, le están poniendo Yamashua. Pero el problema, amados hermanos, como están viendo ahí, ahí estoy poniendo yo la concordancia Strong para que ustedes puedan buscar, ese es el diminutivo del nombre del Eterno, ya la concordancia 3050. Pero al hacer esto, ellos están dándole otro significado al nombre de Yeshua. Ya no le están significado Él salvará, sino le están llamando Yahweh grita por ayuda. ¿Por qué? Porque ya, y es la diminutiva del nombre del Eterno, y Yeshua, como le estoy poniendo ahí, la concordancia Strong 7768, significa gritar por ayuda, como está en Job, ahí Job 30:24. Vamos a leerlo, vamos a leer las escrituras para que entiendan y vean, porque si yo un pasaje me gusta que ustedes mismos lo puedan comprobar lo que yo les estoy diciendo. Job 30:24, y dice, no alarga uno la mano al hundirse, o no grita por socorro ante el desastre, o no grita por socorro, Yeshua.
Eso es lo que es grita por socorro. Entonces, como están viendo, amados hermanos, al ponerle los hermanos que le ponen Yahshua, le están cambiando completamente el nombre al Mashiach. Ya no es Él salvará, sino es Yahweh grita por ayuda. ¿Y dónde se ha visto que el Eterno grite por ayuda? El Eterno no necesita gritar por ayuda de nadie. Así que, amados hermanos, esto es un error gravísimo, llamarlo al Mesías Yahshua. Le están cambiando, como dije, el significado completo de su nombre. Yo espero que de verdad los hermanos enmienden y comiencen a llamarlo realmente como están las escrituras. Yo no sé por qué se ponen a inventar cosas, amados hermanos. Las escrituras están puestas ahí, los masoretes escribieron, pusieron las vocales para que nosotros supiéramos cómo pronunciar los nombres. Y ahí las mismas escrituras nos están mostrando que su nombre se pronuncia Yeshua, no Yahshua, ni Yahuwah, ni ninguna otra forma. Su nombre es Yeshua. Ahora, como esta clase se trata acerca del nombre del los nombres de Mashiach, hay otros nombres también en las escrituras que encontramos para referirse al Mashiach. Aunque en realidad no es el nombre exactamente, sino la forma que él sería llamado. Tiene otros nombres. Por ejemplo, encontramos en el profeta Isaías, vamos a ir a Yeshayahu, Isaías 11, vamos a ver ahí que hay un nombre que le da Isaías al Mashiach, Isaías 11, 1. Y la palabra del Eterno dice, pero saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y bueno, de ahí explica los siete rujot, los siete espíritus que descendían sobre el Mashiach. Pero acá lo que es importante es que el profeta lo presenta al Mashiach como el Joter y Netzer. Joter es la vara del tronco de Yashí y el vástago es Netzer. Este es uno de los nombres que se le conoce al Mashiach, Netzer, es una rama que saldría, un vaso, lo han puesto acá, retoñará de sus raíces. Y eso es bien increíble porque Netzer, esta palabra tiene que sonar bastante, por ejemplo, a Nazaret, la ciudad de Nazaret, de donde vivió Yeshua. Yeshua no nació en Nazaret, sabemos que Yeshua nació en Betlehem, que es Betlehem, la casa del pan, Belén, pero sin embargo, él moró y habitó en Nazaret. Y esto es interesantísimo porque la ciudad de Nazaret significa la ciudad de las ramas, incluso de estos países, como están viendo, Netzer, rama, y es increíble que por eso al Mashiach se le conocería el Mashiach Nozri, el Nazareno, como lo han traducido, así que esto es increíble. Bueno, otra forma que también que se le conoce al Mashiach, lo encontramos en el profeta Jeremías, y el Yirmiyahu, el capítulo 23, también le da otro nombre al Mashiach. Capítulo 23, el verso 5, dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y se apellidará con este nombre Yahweh Sidikenu, así como lo ha traducido la textual. Pero acá es increíble, porque acá el profeta Yirmiyahu, Jeremías, lo llama al Mashiach el Semach. El Semaj es otra forma de expresar al Mesías, dice un renuevo. Acá hemos visto que ahí dice basta con las traducciones, pero hemos visto que es Netzer, acá lo llama Semaj, Semaj. Dice Sadik, un Semaj justo, dice Sadik. Y es increíble porque miren, amados hermanos, lo que está en el hebreo, para los que tienen dudas de la divinidad de nuestro Mashiach, de quién es el Mashiach, en el mismo hebreo te lo muestra, miren. Vamos a leerlo. Miren lo que dice en el hebreo. Miren lo que dice. Esta es la segunda parte del verso, del verso 6, donde dice, y se apellidará con este nombre Yahweh Sidkenu. Pero en el hebreo no dice eso, amados hermanos. En el hebreo dice, Vese Shemó, y este es su nombre, Shemó, el nombre de él, Asher Yikreó, por lo que lo llamarán, se le ha llamado a él, dice, Yahweh Sidkenu. Yahweh, al Mashiach se le ha llamado Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. Yahweh, nuestra justicia. Ese es el nombre del Mashiach. El nombre de Yahweh y Mashiach son el mismo. Por eso Yeshua dijo, el que ha visto a mí ha visto al Padre. Esto es increíble. Y vamos a leer ahora el otro pasaje que encontramos, que este vamos a aclarar un poquito porque también acá hay no hay mucho conocimiento y hay una mala interpretación de este pasaje, que es el que leímos, que encontramos en Matillaco, en las Besorá de Mateo, que es que dice, la Virgen concebirá y dará a su hijo. Pero voy a explicarles algo. Vamos a ir de nuevo a Isaías, y yo se lo voy a leer en español, de ahí vamos a ir al hebreo para poder explicárselos.
Dice, bueno, Isaías 7:14 dice, por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hay mucha confusión porque hay personas que dicen, ¿por qué si acá la profeta está diciendo que debía llamarse Emmanuel y por qué le pusieron Yeshua? Pero vamos a aclararlo y el mismo hebreo nos lo muestra. Miren lo que dice en el hebreo. Dice, la gen, dice, por lo tanto, Yiten Adonai Hu, dice, les dará Adonai Hu, él, la gem ot, a ustedes ot, una señal. Dice, jiné, he aquí, cuando es jiné, presta atención, jiné, ja, alma, esto no es virgen, esta es la muchacha joven, pero se entiende que es una muchacha joven que es virgen. Dice, he aquí, la muchacha joven hará, dará luz, beyolede, y nacerá ben, dice, un hijo, dice, becarat shemó, y será llamado su nombre, o sea, se le conocerá con ese, no es su nombre, sino se le llamará de esa forma, es lo que está diciendo, Immanuel. Esta es la clave que nosotros debemos entender, amados hermanos. No es un nombre, el nombre que será Emmanuel, sino dice, y se le llamará Immanuel. ¿Qué significa Immanuel? Immanuel, con nosotros, él. Él es lo que han traducido como Dios. Él es el nombre, el diminutivo de donde viene la raíz del nombre Elohim, Eloha, de Elohei, de nuestro Dios. Él, el fuerte, el poderoso. Dice, o sea, estará con nosotros el poderoso. Es lo que está diciendo. No dice que será su nombre, sino se le conocerá, se le llamará. Con nosotros está Dios, con nosotros está el Eterno. Y esto es increíble, como les digo. Por eso, amados hermanos, hay que leer mucho las Escrituras y entender que las mismas Escrituras nos muestran quién es nuestro amado Mashiach. Él y el Padre es el mismo. Ese es un misterio que nosotros a veces no tenemos la capacidad para entender, pero esa es la realidad. Y los que están negando la divinidad de Yeshua, tengan cuidado, porque lo están negando al mismo Mashiach, al mismo Padre. Ahora, yo les voy a mostrar ahora otros nombres que se les conoce al Mashiach en las tradiciones rabínicas. En el Talmud, ellos ven un acróstico. El judaísmo usa mucho los acrósticos. Por ejemplo, nosotros a la Biblia judía se le conoce como la Tanaj. La Tanaj es un acróstico de la Torah, Neviim y Ketuvim, que es la Torah, los escritos de Moisés, los Neviim, los profetas y los Ketuvim, los escritos. Es un acróstico. Y los rabinos vieron también al Mashiach en un acróstico, en la palabra Mashiach. Ahora yo les voy a mostrar aquí, vamos a ver los pasajes. Ahí ustedes arriba dice Mashiach. Entonces hicieron un acróstico, quiere decir que el Mashiach tiene otros cuatro nombres. En la Mem, Menahem, que significa consolador. Eso se encuentra en Lamentaciones 1.16. Shiloh, es la otra que significa paz, como está en Génesis, en Bereshit 49.10. Yod, de Yinon, perpetuará, como el Salmo 72.17. Y Haniná, que es compasión, con Jeremías 16:13. Los rabinos vieron, esto es increíble, vieron en este estudio ustedes estos pasajes para que puedan entender un poco. Y como ven, ahí es un acróstico de la misma palabra Mashiach, que es el ungido. Ellos ven cuatro nombres al Mashiach. Así que como verán, al Mashiach se le conoce con varios nombres, o sea, es llamado por varios nombres, Letzer, el Joter, el Semaj, la Rama, el Vástago de Isaí, de David, pero sobre todo debemos entender que cuando el Malaj Yahweh, que es Malaj Gabriel, se presentó a Miriam y le dijo que tenía que llamarlo a Mashiach Yeshua, porque él salvaría, ese sería el nombre que le daría Yeshua, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Así que, amados hermanos, como ven, el nombre de nuestro Mashiach es Yeshua, porque él nos salvó, él nos rescató, y eso es muy importante. Y a los hermanos que le llaman Yeshua, yo espero que esto les pueda ayudar para que enmienden y entiendan que no pueden llamar Yeshua, porque al decir Yeshua están diciendo Yahweh grita por ayuda, como les he explicado y como he visto en el pasaje. Así que espero que esta enseñanza poco cortita, pero que como le dije hace tiempo que quería traerla, porque yo veo que los hermanos lo llaman al Mesías de diferentes formas, y Yahuwah, no sé de dónde han sacado Yahuwah, no entiendo cómo es que saben ese nombre, pero en fin. Así que como le dije, siempre que sean las Escrituras las que nos muestren y nos guíen a toda verdad, su palabra es verdad. Que el Eterno los bendiga y el Eterno los guarde. Hasta la próxima. Shalom Aleichem.